¿Todo bien? Esperaría que sí. Eso. Bien. Bloqueamos presente, por favor. La semana pasada no avanzamos a ver todo lo que es el protocolo de investigación, solo fue la revisión y el feedback sobre los objetivos y las hipótesis. Así que hoy repetimos esto. Protocolo de la investigación. Continuamos. Bien. A ver. Protocolo de investigación. Perfecto. Listo. Como veo que no se me han quejado, imagino que pueden ver la pantalla sin ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos con esto para no hacernos muy largo la mañana. Dice, ya hay que abordar la planificación y hay que realizar ya el estudio. Eso es lo que hace el protocolo de investigación. Usted ya ha pasado, estaba viendo, estamos en la clase número 9, quitémosle la primera clase en la cual pues nos presentamos, nos quedarían 8 clases, ¿no es cierto? Dividido para 2 semanas, 2 clases por semana, son más o menos, y estamos en la cuarta semana aproximadamente, ¿no? Iniciando la cuarta semana de nuestro ciclo. En este punto, usted ya tiene pues encontrado el tema que va a investigar, ¿no es cierto? Usted ya tiene encontrado el tema que va a investigar, ya más o menos lo conceptualizaron, es decir, ya inicialmente tenía una idea, se puso a leer, ¿verdad? Planteó las preguntas, planteó el problema de investigación, objetivos e hipótesis, o sea, más o menos. Perdón, ya lo tiene bastante claro, es decir, ya tiene idea de por dónde van a ir las cosas, hemos recibido el feedback, ¿verdad? En cada una de las sesiones que hemos hecho, así que ya es momento pues de lanzarse, de seguir avanzando, ¿no? Es decir, usted ya tiene que ir escribiendo, ya tiene que ir escribiendo. Hoy debía traerme la lista de las revistas en las cuales va a publicar, debían traer las 10 del SJR y de ahí también unas 10 revistas de Latin Index, ¿verdad? Y posiblemente a veces que tenían la idea de publicar en algún centro de divulgación o revista de divulgación, pero eso estaba un poco negado porque todavía no tienen una titulación formal, ¿de acuerdo? Que es lo que pide el tema de la divulgación. Pero bueno, entonces es momento de que se pongan a escribir, chicos. Posiblemente ya lo están haciendo. Es decir, ya tienen que empezar a contar la historia. Ya tienen que empezar a contar la historia. Les animé siempre el uso de Mendeley. Siempre les dije, chicos, por favor, usarán Mendeley. Para todo lo que son referencias bibliográficas, usarán Mendeley. No se olviden, por favor. Y para usar Mendeley, pues tienen todo esto pues ir colocando los papers, pueden citar manuscritos, pueden citar tesis de maestría o tesis de tercer nivel, ¿de acuerdo? Libros, evidentemente. Pero les he pedido de que no utilicen referencias bibliográficas de páginas web o de blogs o de ese tipo de cosas. Si bien también es algo que se puede consultar, ¿sí?
No es algo prudente citar estas fuentes, ¿de acuerdo? Citar esas fuentes. Cuando la publicación es 100% digital y estás en el ámbito de la divulgación científica, a veces en lugar de colocar la cita de la persona de la cual te sirvió de inspiración para escribir tus párrafos, se suele colocar el link de la revista sobre la palabra, es decir, ta ta tan ta ta tan, se sombrea una paradita y se coloca el link, pero eso lo hace directamente. Pero bueno, ustedes ya tienen que empezar a escribir, chicos. Ya tienen que empezar a escribir. Más o menos les voy a dar 4 semanas más, es decir, para después del feriado del 10 de agosto, ¿no es cierto? Ya debería estar listo su documento escrito. ¿Cuántas páginas? Como te decía, unas 10, máximo 15 páginas solo de texto, sin gráficos ni tablas, ¿vale? Ya debería estar escrito todo la parte de cómo van dando solución a su problema de investigación. Por eso les digo, esto ya es la puesta en marcha, ¿de acuerdo? Tienes que organizar tus actividades, tienes que organizar tus actividades ya todas lo que necesitas conocer de lo que es el problema, qué son los objetivos, qué son las hipótesis, pues esto ya lo tienes, ¿de acuerdo? Y básicamente organiza tus actividades para poder realizar el ejercicio de escritura e ir conectando las ideas, ¿de acuerdo? Entonces, tienes 4 grandes bloques en lo que es el protocolo, ¿de acuerdo? Aspectos conceptuales los tienes, los aspectos metodológicos para hacer la investigación los recibiste tú en estadística 1 y estadística 2, cuando haces diseño experimental y etcétera, ¿no? Recuerda esta parte para cuando estés preparando ya tu trabajo de titulación, ¿verdad? Aspectos administrativos, básicamente en la facultad, si es que estás hablando de trabajos de titulación, pues es mirar pues, el acceso a los laboratorios, si tienes o no gratuidad, etcétera, ¿no? Y al final lo que son referencias y anexos. En este caso, de lo que estamos haciendo ahora en la asignatura para mostrar todo esto del protocolo y tanta cosa, ustedes básicamente tienen aspectos conceptuales, ¿no es cierto? Están leyendo. Y ya les pido que escriban, dando ya solución a tus problemas. Con la escritura debes cumplir tus objetivos, ¿sí? Y debes comprobar o no la hipótesis que tú tienes. Si quieres incluir en tu texto la redacción de los objetivos, la redacción de la hipótesis, del problema de investigación, bien puedes hacerlo, pero, y esto es una habilidad que tienen que ir desarrollando poco a poco, chicos, es decir, ir conectando los párrafos uno con otro, a tal forma que vayan desarrollando lo que se conoce como el famoso hilo conductor, ¿sí? Es decir, todo tu documento tiene un solo hilo conductor que va desde el planteamiento de tu problema hasta la solución que tú das a tu problema, ¿verdad? Hacia la negación o la comprobación de tu hipótesis, hacia justificar los objetivos de tu estudio que tú tienes. Y todo eso tiene que estar encadenado en tu texto, que no sea un cortapega de otros autores, ¿vale? Bien, lo que en el siglo XX se conocía como marco teórico, ¿verdad? Ahora lo conocemos como fundamento del estudio o estado del arte, ¿sí? El estado del arte. Para esto, para que te salga bonito esta parte, la recomendación es que sigas haciendo una lectura exploratoria, selectiva, analítica y crítica de todos tus documentos de lectura, ¿de acuerdo? Por Dios, no te quedarás, es que usted me dijo, profe, que solo debo buscar 10 papers. Digamos que eso es lo mínimo, ¿no? De ahí es para arriba. ¿De acuerdo? O sea, es decir, si después de la calificación, ¿no es cierto? Porque veo que les interesa muchísimo sus notas. Si después de la calificación, ¿verdad? Existe un criterio de evaluación en el cual te dice, el estudiante realizó las referencias de su trabajo con 10 autores, pues la calificación será muy mala, ¿no? Porque mínimo, mínimo son 10 autores, ¿de acuerdo? Como base mínima.
o sea, no te quedes solo con la base límite, ¿no? Por eso te pongo ahí, lectura extensa del tema, exploratoria, que esto es lo que te has pasado haciendo en estas 4 semanas, explorando lecturas. Ya tienes que seleccionar esas lecturas y pues ya ponerte a leer de forma más analítica y más crítica, más que nada, ¿no? Y las referencias con Mendeley, perfecto, ¿sí? Entonces, esto te lo decía antes, si en el texto que tú para el fundamento de estudio, para el marco teórico, ¿verdad? Lo que en el siglo XX se llamaba marco teórico, lo que en la actualidad llamamos el estado del arte o fundamentos del estudio, si tú quieres escribir, o sea, utilizar la redacción, la definición de tu problema, la redacción de los objetivos y la redacción de las hipótesis, dale, adelante. O sea, me parece espectacular, muy bien, ¿de acuerdo? Pero debe ser una sección concreta. De las 15 páginas que les pido escribir a ustedes, algo concreto de la teoría, del fundamento del estudio, en tu caso, máximo 4 o 5 páginas, ¿de acuerdo? En esto de los fundamentos del estudio, sí, 4 o 5, sí, exagerando, 5 páginas, no más allá. Debe ser concreta. Si es que te sale más larga de 5 páginas el fundamento teórico, está mal. Está mal porque te denota poca capacidad para sintetizar información, lo cual en lo que es esto de la parte de investigación es súper mal visto. Un investigador que no pueda resumir en 5 páginas la lectura de 20 papers, pues mal, súper mal, o sea, no es bien visto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Estos son los fundamentos del estudio. Acuérdate el famoso, lo que antes se conocía como marco teórico, lo que ahora llamamos el estado del arte, que es algo que ya debes de empezar a escribir, ya. Desde la semana pasada tenías que haber empezado a escribir esto. Y, ok, no lo has podido, estabas ocupado, perfecto, se entiende perfectamente. Pues empieza desde hoy. ¿Hasta cuándo, profe? Hasta el 10 de agosto. Pasado el 10 de agosto, ¿no es cierto? Hoy estamos 12 de julio, hasta el 12 de agosto, tranquilamente. Un mes enterito, chicos, un mes enterito para que lo único que hagas es dedicarte a escribir. Ya tu artículo, tu artículo, ¿vale? Bien. Entonces, tienes fundamentos del estudio, lo que se llama marco teórico de extensión, 5 páginas, todo con Mendeley. Si quieres incluir la definición del problema, los objetivos de las hipótesis, colócale, pero, por Dios, que no sea un cortapega, ¿no? Sino trata de que las ideas se te vayan conectando conforme vayas escribiendo, ¿sí? Vale. Si tienen alguna duda, me van avisando, ¿de acuerdo? Luego, mira, estas palabras del señor Einstein, que le conocemos todos, ¿no? Por lo que va sacando la lengua. Encontrar el enunciado del problema de investigación es más trascendente que su solución. El saber hacer la pregunta. Hacer nuevas preguntas o considerar anteriores desde otro punto de vista requiere creatividad y da como resultado un avance significativo para la ciencia. Hacer nuevas preguntas o considerar anteriores desde otro punto de vista, ¿sí? Creo que se ha trabajado sobre esto también. Listo. Entonces, escritura de una corta introducción referida al asunto. Antes de la justificación del estudio, una página tiene que ser de introducción, ¿de acuerdo? Una corta introducción referida al asunto. ¿De qué es lo que va? Una introducción que no resume. Una introducción que no resume. Entonces, primero es la introducción. Cortita, que en tu caso va a ser una página. Más o menos poniéndole en contexto a la persona que va a leer tu artículo, ¿sí? Pues, ¿de qué va la cosa? ¿De qué es lo que le vas a contar? ¿Qué encontraste? Etcétera. Luego viene lo que es fundamentos del estudio, ¿verdad? En los fundamentos del estudio tú vas presentando la distinta información que fuiste encontrando en tu revisión bibliográfica. Verás, ¿no? Una introducción, una página donde me dejes clarito de qué es lo que va al estudio. Puedes uno utilizar ahí dentro referencias. Luego viene fundamentos del estudio, ¿de acuerdo? Y vas presentando la información. Aquí ya depende mucho del estilo de escritura que tú quieras seguir. ¿A qué me refiero? Si tú quieres ir por orden cronológico, primero deberías empezar citando los papers más viejitos
Y luego, pues deberías, y al final deberías ir presentando los papers o los artículos más nuevos, ¿de acuerdo? Y así se ve en una línea del tiempo cómo han ido apareciendo los aportes para tu trabajo. Ese puede ser un estilo. Otro estilo es presentar la información en función de pues las distintas organizaciones de pensamiento. Es decir, el autor A me dice esto, pero el autor B me dice todo lo contrario. E ir presentando esto y así se va generando controversia por la presentación de las ideas. ¿Vale? ¿Qué camino es el mejor? Pues el que tú decidas. Depende cómo tú quieras ir presentando la distinta información que fuiste encontrando. ¿De acuerdo? Una vez de que hayas hecho esto, ¿no es cierto? De que ya fuiste poniendo, qué sé yo, en orden cronológico, lanzas el problema de la investigación. Dices, en base de todo esto que yo he leído, ¿no es cierto? Y cómo estaba la ciencia hasta este punto, ¿verdad? Mi problema de investigación sale, ¡pah! Y se expone el problema. No puedes empezar esa parte, ¿no es cierto? Solo lanzando así el problema. Sino le vas dando un contexto, le vas dando un margen, un marco bonito. Ah, llego a este problema de investigación porque mira, de todo lo que he buscado no se daba respuesta a esta parte de las preguntas. Bien, ¿de acuerdo? Y pues aquí te pido de que vayas directamente al grano, ¿no? Muestras por qué es importante el problema que tú te planteaste, ¿de acuerdo? Y la presentación de esto, como te decía, depende de tu estilo. El documento que me sirvió de guía para hacer esta presentación, pues te dice, presente esto de manera lógica y que utilices las referencias, ¿no? Uso de Mendeley. ¿De acuerdo? Vamos. No solo comentes lo que ya se sabe, porque lo que ya se sabe, ¿no es cierto?, está en los papers que tú has consultado. ¿De acuerdo? Debes presentar lo que es vacíos del conocimiento. ¿O qué dudas persisten en el campo en el que tú estás estudiando? ¿Sí? Y pues busca esas ideas que recién están postuladas por otros autores. Estamos. Verás que estamos hablando de lo que es introducción, fundamentos del estudio, que eso es lo principal, lo fundamental que tú vas a escribir ahora. ¿Sí? Más cosas. Luego de esta parte viene lo que es la justificación, la importancia del estudio, la utilidad de los resultados, y aquí no vas a justificar los hallazgos. ¿Sí? Se justifica la razón del estudio, por qué es importante hacer lo que tú estás haciendo, y pues qué utilidades van a tener tus resultados. Estamos. Esta es la primera parte. Una página de introducción, 5 páginas de la justificación del estudio, ¿sí? Que ya podrías empezar, ya te digo, tienes en total 4 semanas, hasta el 12 de ¿cuándo cae 12 de agosto? Déjame ver. 12 de agosto, esto cae. Acá es jueves. No tenemos clase de jueves, ya, perfecto, no pasa nada, hasta el 16 de agosto. Lunes 16 de agosto para que tengas una semanita más, ¿de acuerdo? Entonces, se empieza con la introducción, una página. Luego, fundamentos del estudio, lo que antes se conocía como marco teórico o estado del arte. Es ahí donde tú te plasmas, ¿no es cierto? Te muestras totalmente en todo lo que has leído. Por Dios, no se quedarán con los 10 papers. Vuelvo a repetir, no so, o sea, ¿qué puedes citar? Obviamente papers, libros, tesis de pregrado, tesis de posgrado y ya está. No páginas web, no artículos de divulgación, ¿no? Eso no. Y ya está, no Wikipedia, bueno, eso ya lo conocen ustedes, ¿de acuerdo? Y la clave está aquí. Bueno, no la clave, sino, mira, acá. Puedes usar la definición del problema, objetivos completo e hipótesis. La sección debe ser concretita. En 5 páginas tú me dices qué es lo que sucede. ¿De acuerdo? O sea, de cómo es lo que nació tu idea. ¿De acuerdo?
Luego entramos a lo que es la justificación del estudio como tal. Fíjate, justificación del estudio. Aquí es de titulito, las frases motivadoras de Einstein. Y en la justificación del estudio, pues colocamos esto, ¿no? Estas ideas que te mencionaba yo aquí. Pam, 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 escritura de una corta introducción. Esto ya está. Se presenta la información, se expone el problema de investigación, ya está dicho esto, ¿verdad? Y se presenta, esto ya está dicho, ¿sí? Esto es súper importante, no comentar lo que ya se sabe, lo que sacaste de tus papers. Si no, se presentan los vacíos del conocimiento, qué dudas persisten en tu campo de investigación, y pues se presentan las ideas de otros autores, ¿no? Y ya lo tienes. Con esto ya tenemos de las 15 páginas, sí, 15 páginas, más o menos, que no gráficos, no tablas, todo texto, verán, por Dios, escucharán. Sí, todo texto y referencias, nada más. Ya tenemos tranquilamente en una buena parte del documento. La siguiente semana hablamos de cómo presentar los resultados, ¿de acuerdo? Y cómo se presentan los diseños experimentales, toda la parte metodológica, pero que eso ya pues corresponde cuando tú hagas tu trabajo de titulación. ¿Sí? Para este trabajo que estamos haciendo ahora, que es full revisión bibliográfica, hasta aquí está dicho esto, ¿de acuerdo? Acá les he puesto un grafiquito, ¿no es cierto? Que más o menos pues puedas enterarte, ¿no es cierto? Fíjate que en el centro de todo está lo que es la lectura existente. La lectura de la literatura existente. Que eso es lo que te da un marco de referencia general. Mientras más leas sobre tu tema, mucho más potente va a ser el tema. Y mejor lo vas a poder justificar, ¿vale? Bien. Entonces, fíjate, la fase 2 es planteamiento del problema, que es lo que estábamos hablando con ustedes. Del planteamiento del problema sale lo que es la inmersión en campo, ¿no es cierto? Pero esto ya es muy parte experimental, ya es más tesis de grado, ¿sí? Luego, pasamos a la fase 4, que es concepción del diseño o abordaje principal del estudio. También esto será para tu trabajo de titulación, definición de la muestra, recolección de datos, análisis de datos y elaboración del reporte. ¿De acuerdo? Nosotros ahora, por eso no te vayas a confundir, y de esto yo tengo miedo. Es que, profe, usted dijo esto y no ha sido. Por eso, te voy poniendo el ejemplo, o sea, te pido que hagas cosas con tu trabajo actual, pero te voy poniendo ejemplo de cómo sería lo lógico para tu trabajo de titulación. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente esto, chicos. Esto es lo que quería hablar con ustedes del día de hoy. Es lo que tenemos, el protocolo. Es decir, ponte a escribir. Ya has pasado 4 semanas, más o menos, ¿verdad? Leyendo, escribiendo el problema, los objetivos. Ahora ponte a escribir. Una página de introducción, 5 páginas de justificación del problema. Todo con referencias, ¿de acuerdo? Sigue lo dicho aquí en estas diapositivas de protocolo. Estas diapositivas ya están compartidas en el aula virtual, podemos verlo. Cosa de que no me digas, no, profe, es que no sube las diapos. Ya están subidas desde varios días atrás, ¿sí? Aquí los recursos. Oh, materiales de clase, mira tú. Se te abre esta... La ventanita ahí, gente. Estamos intentando iniciar sesión. El hilo conductor, no se olviden, por favor. Presentaciones 21-21. Aquí está metodología de investigación. ¡Pum! Y ahí está, mira. Protocolo de investigación, objetivo de demás. Sí, ya tienen esta información. Desde el 5 de julio ya la tienen cargada. Pues ya está. La verdad es eso, chicos. O sea, no hay mucho que decir el día de hoy. Sino prefiero dejarles libres y que utilicen este tiempo de restante de la sesión ya para que se pongan a escribir. Hagan el ejercicio de escritura. Sujeto, verbo y predicado, por Dios, eso no se olviden nunca, estén siempre pendientes de esa redacción, ¿de acuerdo? Que se entiendan las ideas, traten de ser lo más claros posibles, ¿de acuerdo? Eviten el copy-paste, a veces es bueno parafrasear, o sea, empezar a botar las ideas y después las vas organizando, ¿qué es lo que quieres decir?
Sí, el ejercicio de escritura no es sencillo. La única forma en que tú aprendes a escribir es escribiendo. Ya está. Básicamente eso es lo que tenía para el día de hoy, chicos. No es una clase muy larga, sino pues decirles, ¿saben qué? Empieza ya el momento de ponerse a escribir en serio. Juan Carlos, dígame. Profe, una pregunta. A la parte de lo que usted dijo, como que marco teórico, o sea, ¿no se puede como poner subtítulos o sí puedo poner subtítulos o tengo que hacer todo corrido? Todo E corrido. ir allá. Entonces tengo que ir como que entrelazando los diferentes temas que yo vaya involucrando. Exactamente, eso se llama el hilo conductor, correcto. Allá. Ya listo, profesor. Vamos a ver, gracias. La señorita Nicole Estefanía. Inge, con respecto a la parte de lo que hay que agregar los objetivos, ¿se puede poner, por ejemplo, como subtítulo lo de la hipótesis y poner ahí lo que planteamos de hipótesis o todo igual como? No, es lo que les digo. ¿Dónde estaba? ¿Están compartiendo mi pantalla? Sí. Mira. Esquema tentativo. Tentativo. Si quieres, y les dije en la explicación anterior, si quieres utilizar la redacción de tu problema, tus objetivos y tus hipótesis, utilízalos, pero no pongas definición del problema, dos puntos y pa, copy-paste. No, sino vamos entrelazando, vamos presentando eso con palabras, ¿no? No hace falta título, subtítulo, no, eso no hace falta ahora, sino ya empezar a contar la historia. O ustedes ven título, subtítulo en los documentos científicos. No, salvo que sea un libro académico, ¿no? Pero no, no. Ahora ya te digo, tienes que ir entrelazando la historia de tu definición del problema, de los objetivos. Esta parte de aquí, esta diapositiva que está acá, es muy importante. Esta de aquí. ¿No es cierto? No comentar. O sea, empieza a contarle a las personas que te van a leer qué es lo que se sabe del tema que tú has elegido. ¿Qué vacíos de conocimiento tú detectaste? ¿Qué dudas persisten en la comunidad científica, ¿no? Y pues pones ahí las ideas postuladas por otros autores, ¿no? Justifica por qué estás estudiando, qué importancia tiene el estudio y qué utilidad posible te dan los resultados. Listo. Más dudas, más preguntas. Fernando José. Sí, Inge, le escuché yo que también debemos agregar la introducción y la justificación y Sí, aparte el marco teórico. O sea, sí. serían tres aspectos los que debemos considerar, ¿verdad? La justificación, perdón, la introducción que dijo que debía ir a manera de una página. Ajá. El marco teórico, cinco páginas, y la parte de la justificación del problema, la justificación, o eso no iría. Eso va al final del marco teórico, la Ya. justificación del estudio. Es que ya no le llames marco teórico, Fernando José, por eso yo digo, creo que hablo demasiado y en vez de terminarles aclarando las cosas, les termino confundiendo más. Ahora se conoce como fundamentos del estudio. En el siglo XX, es decir, hace 21 años atrás o más, se le llamaba marco teórico. Ya no se le llama así. ¿De acuerdo? Se le llama fundamentos del estudio o se le llama estado actual del conocimiento o estado del arte. ¿Sí? Eso. Entonces, viene la introducción, viene los fundamentos del estudio. ¿De acuerdo? ¿En qué está basado el estudio? Y después será un par de páginas. Sí, yo creo que un par de páginas suficiente de lo que es la justificación de tu estudio, ¿no? Ya, Inge, gracias. De aquí es, dedíquese a escribir. Échele ganas a la escritura. Nada más, esa es la única tarea que usted tiene. Ya ha leído, si cree que le hace falta leer más, siga leyendo más. Una buena práctica es tomar las referencias que colocan los autores que estás leyendo y seguir ese camino, ¿no? Tú coges un paper de alguien que ya lo escribió, ves qué referencias puso esa persona y te buscas esas referencias y así vas ampliando. Es una buena idea también eso. Ya. Dudas, inquietudes, muchachos, si no, ya te digo aquí,
la mejor forma de escribir es escribiendo. ¿De acuerdo? No sé si tengan dudas. La próxima semana, el próximo lunes, hablamos de cómo presentar resultados y esas cosas, ¿no? Ya para ir cerrando tu documento. ¿No tienen dudas? ¿Ni preguntas? Pues ya está, me despido. No les quiero quitar más del tiempo. Esto es un ejercicio muy personal, el ya sentarse a escribir, ¿sí? Lo importante es que cualquier persona entienda lo que tú escribas. Vale. Ya está. Tengo que acabarles de, o sea, tengo las notas de la semana anterior ya calculadas de las matrices, pero todavía no les cargo en el aula virtual. Ya lo voy a hacer mientras ustedes están escribiendo, ya les voy cargando estas notas, ¿no? De lo que hicimos la semana pasada, objetivos e hipótesis. Ya está. Si no tienen nada más, chicos, pues yo me voy despidiendo. Que tengan un gran día, ¿no? Nos vemos el día miércoles. Hasta luego.